Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola, bienvenidos a todos. Es un placer tenerles acá. Es una alegría estar acá con ustedes. Ya listos para iniciar este módulo, así que, bueno, se estarán agregando los demás en este proceso y déjenme decirles que bueno, felicitarlos de entrada felicitarlos por este paso que ustedes dan. Es un proyecto muy importante estudiar inglés hoy en día. Muchas personas quisieran estudiar inglés, muchas personas, y conozco en esta área, muchas personas que les gustaría tener esa oportunidad de estudiar y a veces no pueden, a veces no tienen acceso, a veces el tiempo, pero estamos acá porque hay un propósito de poder aprender el inglés. Así que bienvenidos a todos. Por acá vemos que se están incorporando, eso es muy bueno, que ya están incorporándose en lo que son a nuestra clase. Cuéntenme, cuéntenme, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Que cuéntenme un poquito acerca de esta expectativa de estudiar inglés. Quisiera escuchar ahí algunos comentarios, aprovechando el espacio que tenemos, que se presenten un poco, en verdad, que nos cuenten cuáles son sus expectativas. Queremos saber, yo quiero saber bastante acerca de ustedes. A ver, ¿quién se anima? No me gusta hacerlo dedocráticamente, ¿verdad? Sé que me gusta hacerlo democráticamente, así que por ahí veo algunas caritas que les quisiera preguntar, pero mejor. Voy a esperar. Por ahí levantaron la mano Yuri. Hi, Yuri. Welcome. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Pues es un gusto en realidad estar en este grupo y pues la verdad es un placer enorme porque creo que tanto como yo todos tenemos la iniciativa de querer aprender y pues si en algo nos equivocamos, si es bien cierto, no nacimos aprendidos y por eso estamos acá. La verdad es que me siento muy contenta de poder estar en inicio de esta plataforma. Gracias. Gracias a usted, Yuri. Un gusto también, bienvenida. Y comparto también Gracias. esas expectativas, sin duda. Gracias. ¿Alguien más Gracias. por ahí? Vamos a ver, ¿alguien más? Gustavo, Gustavo, por ahí creo que levantaba la mano. A ver. ¿Dónde está por ahí Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, hola Gustavo. Un gusto pertenecer ahorita acá a este grupo, ¿verdad? Creo que todos tenemos esa como ganas de aprender inglés. Y qué bueno que se nos ha dado esta oportunidad y esperemos aprovecharla de la mejor manera, ¿verdad? Excelente, muchas gracias Gustavo. Y me gustó eso. Aprovechar esta oportunidad. Me gustó bastante eso. Muy bien, gracias. Por ahí, Joana. Hola, mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Agradeciendo, pues, en primer lugar, la oportunidad que nos están brindando de estas clases online. La verdad, a veces el tiempo, pues, es bastante limitante en lo que va de las jornadas del día y, pues, por lo mismo de nuestro trabajo. Entonces, pues, espero, ¿verdad?, tener los conocimientos necesarios, ¿verdad?, para hablar el inglés y muchas gracias. Bueno, es un gusto. Gracias también ahí por su comentario. Muy importante, por cierto, ¿verdad? Muy importante tomarlo en cuenta. Muy bien. Comentarle de que, y se lo digo por experiencia, con mucha propiedad, se lo digo, hemos visto estudiantes que han comenzado este módulo y posiblemente algunos comienzan de cero en este módulo, comienzan de cero. Entonces, han dicho, bueno, profe, miren, ni pronunciar puedo, que no sé qué. Y a medida que va avanzando el módulo, porque el módulo es bastante exigente en el sentido del tiempo, y eso les voy a explicar a ustedes en una pequeña inducción, es bastante absorbente.
y yo sé que ustedes trabajan, tienen actividades, pero con esa misma propiedad les digo de que se aprende. Y hemos visto estudiantes que, créanme, que me decían, teacher, mira, yo voy a tirar la toalla, que no sé qué. Y ya después, en el proceso, hablando inglés, participando, y uno dice, wow, es realmente hay dos cosas. Uno, que es la motivación del estudiante, el esfuerzo que el estudiante hace. Y dos, ¿verdad?, que el mismo programa lo absorbe para que pueda, sin duda, aprender. Así que tenemos ahí mucho gusto también por acá, nos escriben. Bien, vamos a iniciar ya en esta etapa. Yo quiero mostrarles algo, una presentación, ya que nosotros pues todo, y esto me gusta, se lo digo en lo personal, de inglés corporativo, la manera como se trabaja, la formalidad y sobre todo el orden. Así que bienvenidos a todos los que están incorporándose. Hay una información súper, súper importante que quiero compartir con ustedes y que pues Inglés Corporativo nos pide que nosotros lo compartamos. Así que, let me see. Ok, one moment. Permítanme, solo quiero compartir algo acá. Lo que tengo por acá. Vamos a ver. Ok. Un momentito, por aquí se los comparto. Es una presentación con información general acerca de este programa y quiero que pongan mucha atención porque esto lo vamos a estar viendo en todas las clases y es algo que a nosotros nos piden y nosotros también tenemos que cumplirlo, tanto ustedes como nosotros. Todos tenemos que cumplir esto y todos los estudiantes de nuestro programa también. Así que vamos a iniciar con esto. Me dice si lo pueden ver. Si pueden ver la presentación que estoy mostrándoles a continuación. No, yo no miro nada. Todavía no. Yo creo que no se mira. Está cargando entonces. Ok. Por cierto, ¿cómo está el clima por allá? ¿No está lloviendo? Pues por este lado de Apopa no. Nada. No. El calor. Ya quisieran. Ya quisieran. Está rico el calor, sí. Bueno, comprendo que sí, me imagino que debe estar. Vamos a ver. ¿Alguien más que tenga algún comentario referente a este curso? ¿Cuáles son sus expectativas? Aprovechando que ya se están agregando más, por ahí escuchábamos. A ver, ¿nadie más? ¿Alguien más que quiera compartirnos sus expectativas en este programa? A ver, nadie se anima. ¿Me escuchan? Sí. Ah, vaya, es que me extraña. Ahí siempre salen estudiantes que participan. A ver, alguien que diga, yo, teacher, mira, yo pues quiero aprender esto, quiero mejorar en esto. Entonces, aprovechemos este espacio. Ajá. Nadie. No me asusten, por favor. Bueno, quizás voy a intervenir otra vez yo haciéndole pues un énfasis quizás en lo que yo quisiera mejorar un poco. Sí, claro. La fluidez al hablar, ¿verdad? La fluidez pues solo se da con el estudio continuo y pues... Yo he estudiado ya en algunas ocasiones inglés, pero no continuamente. Uh-huh. Entonces, pues, de hecho pedí otro módulo, pero me pusieron en este y bueno, no, al final no me parece mal porque puedo repasar, ¿verdad? Algunas cosas que tal vez yo incluso creo que están bien y tal vez no lo están, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Creo que es importante
pues, que compartamos, ¿verdad? Invitar a los compañeros que compartan sus expectativas para poder, que usted nos pueda ayudar un poco más, ¿verdad? Claro, es, sí. Sí, de hecho eso es lo que yo necesito saber. ¿Cuáles son esas necesidades que tenemos nosotros para poder a través de las necesidades poder avanzar y poder mejorar? Eso es algo bien importante que sí me gustaría destacar, ya que a través de eso nosotros trabajamos. Tenemos fortalezas tanto del idioma, ya que tenemos estudiantes que por lo general en este proceso tienen experiencia de cierta manera que han estudiado previamente, como en su caso.